Gonzalo Peña. Quiero dar las gracias a la gente que no de Charla Expositora, donde voy a contar lo que yo uso de abuso de drogas durante un tiempo hasta después de haber terminado un proceso de rehabilitación. Todo empezó más o menos en el año 2000, cuando empecé con el consumo por probar el THC, ¿ya? El THC de la marihuana. Cuando por saber qué es lo que se trataba. En el transcurso después de unos tiempos empecé a probar el COC, siendo el COC que es la cocaína, a la cual me puse adicto durante unos 4 años, 5 años, pensando que todo lo que estaba haciendo era bien, cuando mi familia me decía que parara el consumo, que no estaba bien lo que estaba haciendo, yo pensé que era cosa mía que lo voy a dominar. Pasaron los años y me pedí la. Dejé de la tanta la plata que está en cocaína, más de 100.000 pesos semanales, a ese doble. Y quise cambiarla por otra droga. Y me metí en el PVC. A todo esto, siempre consumí de los 20 en adelante: alcohol, marihuana, cocaína, pastillas, pastas. Por el transcurso de los años, esto me empezó a ir de las manos. Siempre tuve un buen trabajo. Me fui a trabajar hacia afuera, yo voy a gran parte de Chile trabajando. Llegó un punto donde pude proyectar. Estuve bueno, cerca de 9 meses trabajando y cada vez cuando me tocaba tomar el avión, venir para acá, tenía mi recaída planeada. Aquí digo esto, llegaba a mi casa, pasaba al cajero, sacaba una cantidad de lado que me podía permitir la tarjeta, que eran 200.000 pesos. Llegaba a mi casa, saludaba a mi familia. Pero yo me levantaba como nada. Y al cajero sacaba 200.000 más. Tenía 2 cuentas de luz, a la cual le pasaba una de mi papá. Y me decía que venía alcohólico. Era mentira, me encerraba en una casa donde arrendaba yo para consumir. Posiblemente me gastaba casi toda la plata, más de una semana gastaba 400.000 pesos fácilmente. Después de esto, siguiendo al sur, cuando estaba en el sur en Collay, que no era consumo mucho, porque no había, pero sí el alcohol. Eso es el tiempo, año que consumo, ya en el 2016 ya era mucho el consumo que tenía de PVC, hasta base. Me fui de la casa. ¿Por qué empecé a robar las cosas en mi casa? Robarle cosas materiales, gas, televisor para empeñarla en el consumo, y otras cosas de dinero al sacar con mi papá. Y vi que estaba robando fondos. Pero no quería decir aceptar la enfermedad que tenía. Nadie me había explicado que era una enfermedad porque pensé que era solamente una adicción, un gusto, un placer que satisfacía mi necesidad en este momento. X día, partí de la casa, agarré mi ropa, tengo una buena casa, una buena cama donde dormir, y me fui a la calle, donde estuve un tiempo en el río, y a la casa donde consumía, rentaba, pagaba, no tenía plata justa. Después de eso, empecé a adelgazar cada vez más. Iba a Lupa, que aquí en Mortazala estaba ya la seco. Tenía que lavar la ropa, me duchaba, siempre en Lupa bien ordenado. Ya para mí era normal el consumo de PVC, lo hacía en la calle, delante de las personas. Era tan normal que no. Para mí era común. Este día estoy en la calle de la Encina. Tengo una hija de 27 años. En ese tiempo tenía 18 o 19 años. Y me vio durmiendo en la calle de la Encina, muy cerca de mi casa, de Moya, estaba acostado en el suelo. Donde yo ella me salía a buscar y para dar comida con la mamá, a pesar que no tengo relación con la mamá, pero me buscaban. Y mi hijo me tapó la. Me sacó la chiquita de la cabeza. Mi hijo, papá, quiero hablar con usted.
Y la verdad es desorientada, desorbitada, porque estaba en consumo, ya se van en consumo. Y le dije, claro que le escuchaba. Me dijo, dice, le voy a esperar un momento porque voy a atacar la población nueva que están haciendo en la vía. La esperé, volvió. Lloró una montonera al lado mío y me dijo que me internara. A todo esto mi hermana me iba diciendo que el viaje tenía que internarme, que estaba fuera de control. Yo vivía sano ya. Ese día tomé la decisión de internarme. Es que fuimos a conversar un rato con mi hija en mi casa. Se fue, dije ya el otro día me internaba. Esto fue un día 13 de enero del 2017. Y ella se fue tranquila a su trabajo, a cual yo fui a buscar plata y me fui a consumir, como para hacerme una despedida. Me fui al río. Estaba en el río cuando empezaron el corazón a latir muy fuerte y me empezó a asustar. En ese momento llevaba un caballero de taxista que me fue a buscar. Y llegando allá empecé a botar la droga al río. Y otras personas que están consumiendo cerca mío me dijeron que se lo regalara. Y yo les dije en ese momento que la droga no era para ellos ni para mí tampoco, si no era para mí, no era para nadie. Me vine al hospital con casi una taquicardia. Sobredosis, me pusieron suero, donde estuve 3 horas acostado en la camilla. No sé en qué mundo estaba, todavía estaba drogado. Me dieron el alta a las 10:30 de la noche. Yo visitaba a mi hermana, y ya no estaba, llegaba a la 1 de la mañana. Fui a pedir ayuda a Carabineros, donde le dije que necesitaba que me hubieran detenido porque era adicto a la pasta base, tenía plata en el bolsillo y el otro día quería internarme. Y me dijeron que no voy a hacer nada al respecto porque no he hecho nada. Tenía que poco más mandar un condoro para que ya lo tenía. Le rogué, le pedí por favor que hiciera algo por mí. Nada. A lo cual salí y le puse una patada a la campana del carabinero, donde rompí los vidrios y así me llevaron el dinero. Hasta ahí, hasta las 3 de la mañana, cuando me soltaron. Yo, mi hermano Carmen, me fui a la casa de ella, la ropa no me caía, me tenía que ponerme a puros tirones, ahí de la casa mucho. Y al otro día despierto, o sea, no dormí casi nada, pero entre mis sueños un poco, 7 de la mañana llega mi familia a mi casa, donde estaban mis tíos, gran parte de mi familia, y me fueron a dejar a un centro de rehabilitación, a Talagante, que yo no tenía idea de qué se trataba. Me recuerdo tan claro el camino cuando mis tíos me hablaban y me querían hacerme reír. Yo iba tanto ya con consumo, me quedaba dolor en el cuerpo que no podía reaccionar. Cuando llegué al hogar, veo la casa y veo una fila de jóvenes. Empiezan a cantar canciones del hogar, dando la bienvenida a uno. Y recuerdo que claro, cuando me dicen, compañero, desde el momento que entra aquí, de la puerta, usted va a ser un exadicto. Me sentí bien. A lo cual mi familia empezó a darme palabras de despedida o de aliento. Y yo reaccioné una pura cosa, me recuerdo claro, le dije, papá, no te fallo más. Hija, nunca más voy a ser el padre que no que tú estás viendo ahora ser el padre que realmente quisiste. Y me empezó un proceso de rehabilitación ese día 14 de enero de 2017. No fue fácil estar internado por la persona que tiene 40 años de edad, por lo testarudo, narciso, o el yo tengo la razón, yo estoy bien, yo puedo. Mentira. Una persona para meterse a un proceso de rehabilitación hay que ser valiente, tener los pies en la tierra y primero que nada aceptar la enfermedad. Una vez aceptando la enfermedad, el proceso se hace más fácil. Vi llegar y irse muchas personas durante el proceso. Y créanme que no es fácil. Al tercer día me quise ir porque no conseguía el sueño. Llegó
tipo, hay una persona siempre un grupo bueno que recibe a las personas porque son 15 días de adaptación. Y yo no dormía 2 días más a la semana que antes de internarme. Resulta que me quedé dormido en la mesa de la tarea de urbanidad, se llama desayuno. Y le dicen a mi compañero, ahí Alfredo, su compañero dando un mal ejemplo. Me sentía totalmente atacado, me paré y vuelta a la mesa completa de desayuno, me fui a la mesa. A ordenar mis cosas para abandonar. Todo dándome contención para que no viniera y me fui a meterme allá, justo había un escenario al fondo. Nadie se podía acercar porque yo a todos quería atacarlo. En ese momento, con un palo, corría a la gente yo para que no me acercara, no quería contención, solamente quería irme de lugar. Llegó el director del centro, el dueño. Dije, hablar contigo, Gonzalo Peña. Y yo le dije, ándate de aquí. CTM. Me dijo, ¿conocí la historia del adicto? No. Y me la contó, donde dice que un adicto cae en un hoyo y no voy a salir. Pasaba un cura, le decía que el adicto le decía que quería salir del hoyo y no podía. Le pasa la Biblia y dice, lee esta Biblia que te ayuda. Él empezó a leer la Biblia y no salía, cada vez subía más. Pasa un sargento, donde le pasa una cuerda, le dice que ejercite su cuerpo para que le dé fuerza para salir. No podía. Pasa el psiquiatra, le da pastillas para que pase ansiedad y tampoco me va a salir. Y de repente llega una persona y lo ve y dice, ¿qué haces aquí? Dice que soy de nadie, que quiero salir del tarón, de la muta la droga. Y se tira ante el hoyo. Dice, ¿por qué haces eso? Y dice, porque yo sé el camino. Entendí que el tratamiento sirve. Que la persona adicta tiene que entender una enfermedad. Yo creo que hice un tratamiento muy bueno, muy estructurado para mi manera de ser. De hecho, tuve un año justo de proceso, donde aquí esta flecha que tengo acá es cuando empecé mi tratamiento. Este se llama grupo bajo, que consiste en 6 meses de proceso, donde uno, grupo 4, grupo 3, grupo 2, grupo 1. Después eso uno pasa a una comisión del hogar donde a veces pasa otra etapa que será mi lugar, donde el se le da tratamiento intensivo y le dan esta bolera. Ahí las cosas no se dan, se ganan. Yo me gané esta bolera en mi lugar. 12 meses después me dieron la prolongación el día 14 de enero de 2018 y me dieron esta bolera. De la cual me siento una persona muy orgullosa, feliz. Eso por era de orientador. Ahora yo soy un orientador de ediciones en los centros de orientación. He empezado un proyecto, quise empezar acá, de orientación en la familia, junta de vecinos, de cómo llegar a visto, la codependencia de la familia y de la enfermedad, enseñar a la gente cómo trabajan los centros de rehabilitación para que vean el estigma, que no somos personas malas, es una enfermedad. A la gente de mi comuna le falta un poco de educación solamente para que sepa cómo ayudar a las personas. Yo tengo un compromiso conmigo mismo y lo he dicho en mis redes sociales, que no voy a parar hasta poder ayudar a la gente en mi pueblo. No importa la hora, no importa el día. Si alguien necesita parte de la ayuda, va a contar conmigo. Acá tengo un trabajo que hicimos esto. Se llama Consecuencias del Consumo. Esta que tengo acá, en mi primera carta de educación, de seguimiento, después de cuando terminé el proceso, un año después, me dieron esta carta. Me la gané. Me la
Esta es mi carta del segundo año de graduado. Llevo 4 años, la tercera me la dieron, la cuarta la puedo haber dado por el asunto de la pandemia. Aquí tengo unas pocas fotos de mi familia, mi padre, mi nieto, mi hija. Si no hubiese sido por ella, quizás, como dice con Adicto, tiene tres cosas: la edición tiene el cementerio, la cárcel, el hospital. Ellos son compañeros del centro de tratamiento donde cuando daba orientación. Aquí está el comité de droga también, que me dice el día sábado, y me dice bien. ¿Qué puedo decir? Una persona que está en consumo tiene que la familia tratar de lanzar un lazo para que quede adicto. ¿Cómo? Ver cómo la persona, por gusto que tiene de comida, cosas así, no llegar que cuando llega, mira, hace 3 días que no llega y mira cómo viene. No. Un abrazo. La adicción empieza porque uno se congela. Las emociones las congelamos. Somos poco expresivos. Y siempre creemos que la familia lo está haciendo cosas que no son. Al contrario. Cuando tenemos las cosas en nuestras manos, no las aprovechamos, no las valoramos. Pero cuando las estamos perdiendo, cuando decimos que es lo primero que estoy haciendo. Estoy orgulloso de lo que he logrado hasta ahora. Mi hija está estudiando, puedo ayudar en mi casa, puedo darme mi gusto. No es fácil mantenerse en fuera de adicciones, porque no solo el proceso me enseña solamente cómo manejar una vida, herramientas para poder hacerlo, pero fuera en la calle donde se ponen partidos. Me da pena el pueblo que tengo, me gustaría que fuera el pueblo que tenía hace 20 años atrás, 25 años, cuando voy a estar tranquilo en la calle, dar un abrazo a una persona, compartir en la plaza, cosa que ahora nos cuesta mucho. Por eso le voy a dejar un comentario donde no dejen nunca de tratar de ayudar a las personas que la dicen. Hay que, como familia, tenemos que tratar de dar el máximo para poder ayudarnos. Siempre hay cosas que lo traen en común. En proceso, todos tenemos dolores muy parecidos. Son terapias familiares que se hacen, terapias del cuerpo. Una familia no bien constituida, pues ya dolores. A veces pueden ser los golpes con los chicos y otro tipo de cosas. Entonces, familia, amigo, padre, no dejen nunca de dar el tratamiento por la gente que tienen. Recuerden que esto es una enfermedad de golpear. Y más que nosotros los adictos para poder entenderlo. Quiero dar las gracias a los compañeros que me invitaron a contar parte de mi vida. Quiero a la gente que me conozca para contar conmigo en cualquier momento. Los que sean de vivo. En mis redes sociales tenemos mi número. Y espero prontamente poder abrir mi agrupación, que se va a llamar Mostaza Sin Droga, donde quiero salir a ayudar a la gente en terreno. Se les quiere. Muchas gracias.